Hola amigos, bienvenidos una semana más a tu programa de referencia en el mundo automovilístico. Comienza Más que Motor. Y comenzamos el programa de esta semana haciendo referencia al profundo cambio que está sufriendo Mercedes en su flota de vehículos, y nos centramos en el nuevo Clase E de Mercedes. AMG también le ha metido mano al nuevo compacto de la casa, el Clase A, y ya tiene listo el Mercedes A45 AMG. El conocido Skoda Octavia también ha sufrido un profundo restyle y ve la luz del nuevo Skoda Octavia 2013. Y por último, la marca de lujo inglesa Bentley parece que ya tiene claro al mandar a fábrica su nuevo SUV, el Bentley XP9F. Y comenzamos nuestro programa de hoy haciendo mención al cambio en la flota en la que se está viendo sometida la alemana Mercedes. Es más, nos vamos a fijar en la clase E, tanto en berlina como en familiar. La nueva generación de Mercedes clase E 2013 ya es oficial. Una berlina de tamaño medio-grande y su derivado de carrocería familiar, que recibe todo un elenco de novedades para actualizarse este año y mantenerse en la puja con sus rivales directos. Además de los evidentes cambios estéticos que se aprecian en su rostro, el nuevo Mercedes Clase E estrenará detalles en el interior, nuevos elementos de equipamientos con especial mención a aquellos dedicados a la seguridad y a una gama de motores más eficientes. En el frontal del Mercedes Clase E 2013 se observa cómo esta berlina ha regresado a sus faros de una sola pieza, al más puro estilo Mercedes Clase C, acabando con uno de los rasgos más identificativos desde mediados de los años 90, cuando se estrenaron aquellos famosos cuatro faros circulares. Junto con el detalle más agresivo de la defensa, no hay duda de que se trata de un movimiento más de Mercedes-Benz para tratar de rejuvenecer la apariencia de sus modelos, o al menos sorprender con cambios más significativos que los obvios en un lavado de cara de un modelo en el ecuador de su vida comercial. La gama de motores del Mercedes Clase E 2013 se ha mejorado y extendido, empezando por su alternativa de gasolina, que ahora contará con un nuevo 4 cilindros Blue Direct. Gracias a ello, los nuevos motores Blue Direct de 4 cilindros serán compatibles con la futura normativa europea de emisión Euro 6, así como tendrán unos consumos y emisiones desde 5,8 litros a los 100 km y unos 135 gramos km de CO2. Por encima coexistirán los actuales motores V6 y V8 con otra novedad importante: el estreno de un Mercedes Clase E 400 con motor V6 sobrealimentado por dos turbos. En cuanto a los diésel, seguirán presentes aquellos con denominación BlueTEC, con reducción catalítica selectiva SCR, es decir, con emisiones de NOx reducidas para cumplir con los requisitos de la Euro 6. Como no podía ser menos, seguirá presente el híbrido, el Mercedes Clase E 300 BlueTEC Hybrid, con una combinación de diésel 4 cilindros y eléctrico para desarrollar un conjunto de 231 caballos de potencia. Su consumo homologado es de solo 4,1 litros a los 100 km y sus emisiones de 107 gramos por kilómetro de CO2. Hay que mencionar que seguirán ofreciendo dos alternativas de transmisión: la manual de 6 velocidades y el cambio automático 7 G-Tronic Plus, con palanca selectora y levas de cambio. Este último estrenará un programa M de cambio manual, que tras un intervalo sin accionar las levas regresará sin intervención alguna al modo de marcha automático. La otra de las opciones seguirá disponible como alternativa a la tracción trasera convencional. Es el sistema 4MATIC de tracción integral.
Los elementos de seguridad estrenados por Mercedes-Benz se introducirán bajo la denominación comercial IntelliJet Drive. Muchos son versiones mejoradas de los anteriores, otros son completamente nuevos y algunos incluso un adelanto de lo que veremos en el futuro Mercedes Clase S, que por lo visto hará uso de infinidad de avanzados sistemas y tecnología cuanto menos innovadoras. A destacar Distronic Plus para mantenimiento del carril, servofreno de emergencia Bass Plus con reconocimiento de peatones, PreSafe de frenada automática en ciudad hasta 50 km/h, PreSafe Plus con detección de colisión por la zaga, etc. El Mercedes Clase E berlina y E-Stage ya contarán de serie con radio con doble sintonizador, reproductor de CD y MP3, conexión USB en el reposabrazo central y pantalla TFT de 14,7 centímetros de diagonal, amén de conectabilidad Bluetooth y reproducción de mensajes corto SMS recibidos. Alternativamente puede optar por un cargador de 6 CDs y un navegador Becker MagPilot asequible que también puede instalarse a posteriori. Opcionalmente también podemos contar con el sistema multimedia Command Online, con pantalla a color de 7 pulgadas, cargador de 6 DVDs, conexión a internet y navegación, disco duro y llamada de emergencia. Si instalamos el sistema Hands-Free Access, además podremos abrir el portón trasero del maletero con el único gesto de pasar la pierna por debajo del parachoques. Y de una berlina a otra muy esperada por los seguidores de Mercedes-Benz, es el nuevo CLA, una berlina de cuatro puertas. ¿Quién da más? El Mercedes CLA ya es una realidad. La nueva berlina de Mercedes está con nosotros de manera oficial. Tras el Salón de Detroit, llega el CLA, una de las novedades más importantes que esperábamos. Ahora podemos ver con mayor detalle a esta nueva berlina, ver una nueva colección de nuevas imágenes y conocer nuevos detalles. Mercedes sigue con su completa renovación, una renovación que ha comenzado por el Mercedes Clase A, el punto de partida del Mercedes CLA y vuestro elegido como el mejor compacto de 2012. Renovación que ha seguido con el Mercedes Clase E y con la incorporación de la tracción total en los modelos AMG. Ahora una nueva berlina con un nuevo enfoque en su diseño, un nuevo enfoque buscando nuevos segmentos. Un aspecto joven, vanguardista, dinámico y sin perder un ápice de elegancia. El Mercedes CLA ya está con nosotros. Mercedes ha sido fiel al concept Style Coupé, como lo fue con el Mercedes Clase A y su versión conceptual previa. Las líneas se han vuelto más rectas, pero no ha perdido ni una pequeña parte de atractivo en su estética. Imposible pasar por alto las líneas de su perfil, sus ópticas traseras, la caída del techo y la prominencia del portón del maletero. En su interior el diseño se mantiene fiel a Mercedes Clase A. La distribución interior es exactamente igual, salvo en un importante detalle, la moldura del salpicadero. El frontal del salpicadero cambia, deja atrás el tejido de Mercedes Clase A por una moldura de aspecto sólido que le sienta realmente bien y que se podrá configurar en distintos tonos de madera y aluminio. Berlina de diseño coupé, coupé de cuatro puertas, la polémica está servida. En Mercedes optan para referirse al Mercedes CLA como el coupé de cuatro puertas, además de llamar rebelde a su diseño, aunque personalmente prefiera la denominación de berlina de diseño coupé. Por medidas, el Mercedes CLA cuenta con una longitud de 4.630 milímetros, una anchura de 2.032 milímetros y una altura de 1.437 milímetros, lo que lo hace 338 milímetros más corto que el modelo compacto. Mientras que en Estados Unidos solo se ha anunciado al Mercedes CLA 250, en Europa conoceremos tres versiones gasolinas y dos motorizaciones diésel. Recordando que además de mecánicas, el Mercedes CLA comparte plataforma con el Mercedes Clase A. En gasolina nos encontramos con el Mercedes CLA 180 como modelo de acceso de menor potencia, con 122 caballos, mientras que el CLA 200 contará con 155 caballos para establecer el techo de la gama, hasta la llegada del Mercedes CLA 45 AMG con el Mercedes CLA 250 de 111 caballos. En diésel la oferta pasa por el Mercedes CLA 200 CDI de 136 caballos y el Mercedes CLA 220 CDI de 170 caballos.
Para su tracción hay posibilidad de elegir entre la caja manual de 6 relaciones o la caja de doble embrague 7G DCT. Al igual que además de contracción delantera, también se ofrece la tracción total 4MATIC. El Mercedes CLA se comenzará a vender en Europa en abril de 2013, en Estados Unidos en septiembre de 2013, con un precio que todavía no se ha comunicado. Tampoco se ha avisado para Europa de la llegada de la tracción total. En Estados Unidos, el Mercedes CLA 4MATIC se comercializará en la primavera del 2014. Fiel a su nexo con las pasarelas de moda, el Mercedes CLA fue elegido coche de la Semana de la Moda de Berlín. Y aprovechando que estamos en el concesionario de Mercedes de Cádiz, vamos a conocer a fondo la nueva apuesta de la marca alemana, el nuevo Mercedes Clase A. Hola, mi nombre es Joaquín Mera, soy comercial de Mercedes-Benz, Cadimar, Grupo Concesur, y hoy le vamos a presentar el nuevo Clase A. Le presentamos el nuevo Clase A. Es un modelo totalmente nuevo, no tiene nada que ver con el modelo anterior. El anterior era un monovolumen, este es un dos volúmenes y unas líneas mucho más deportivas, más bajo, y es un cambio en la gama de Mercedes, la renovación de toda la gama de Mercedes. Uno de los cambios más importantes en el nuevo Clase A es el frontal, diseño frontal, que termina en forma de punta. Una de las características más importantes son los giradores laterales, los paragolpes, la calandra de dos lamas, incluso un modelo Sport de una sola lama, y hace que el coche tenga un aspecto mucho más deportivo. Otra característica importante del frontal son sus faros, que vienen integrados en la misma línea del coche. Los faros llevan, son biseno de serie y luces de posición de LED y diurnas LED. La estrella frontal, una de las características, es de gran tamaño y además viene recubierta, viene protegida, porque detrás lleva un radar, porque tiene un asistente, el coche trae de serie un asistente de colisión por alcance. Eso hace que en caso de que nos acerquemos mucho a un coche delantero, un coche que nos precede, nos va a avisar si la distancia no es lo suficiente. Incluso si nos acercamos mucho más, nos va a pitar y nos va a dar una alarma. Y en caso que necesitemos una frenada, nos va a ayudar a la frenada. Uno de los rasgos más importantes en el lateral del nuevo Clase A es su línea de cintura, que parte del faro delantero y llega hasta la puerta trasera. El coche ha crecido en dimensión, unas medidas de 4 metros 30 centímetros, que supera 20 centímetros al anterior Clase A. Todos con llanta de aleación de serie y más de 12 llantas para elegir. Una nueva trasera del nuevo Clase A, con los dos pilotos también integrados en el diseño del coche, con doble salida de escape, que le da un aspecto mucho más deportivo. En el nuevo Clase A, el puesto de conducción, como vemos, totalmente ergonómico. Todo está integrado y todo a la mano del conductor, para que sea mucho más fácil y más seguro. Los materiales utilizados son de primerísima calidad, volante en piel, de serie, tapizados, telas, combinados de tapizados en telas con piel, también de serie. Una pantalla multifuncional, que ahora le hablaremos de las características, y sin perder el confort que siempre ha primado en la gama Mercedes. El nuevo sistema multimedia de serie, el Audi 20, consta de una pantalla TFT de 14,7 pulgadas en diagonal y una unidad de CD, en opción una de 6 unidades. Reproduce archivos MP3, WAV y AAC. Como opción, se puede pedir con navegación. El equipo se maneja confortablemente a través del volante multifunción y del controlador situado en la consola central. Para el teléfono dispone de un teclado frontal. Tiene Bluetooth de serie con manos libres, así como un auxiliar y una entrada USB.
Las nuevas motorizaciones del clase A, tanto 4 motorizaciones para gasolina, 4 motorizaciones para diésel. La motorización diésel, la más pequeña, parte de un motor 1.461 centímetros cúbicos y 109 caballos de potencia, hasta un 2.143 centímetros cúbicos y 170 caballos. Consumo más bajo de las motorizaciones 3,3. En cuanto a las motorizaciones gasolina, partimos de un motor 1.600 centímetros cúbicos de 122 caballos. Hasta un nuevo modelo que aparecerá, será el nuevo AMG de más de 500 caballos. Y seguimos con los tres pilares de austeridad, potencia y economía. Uno de los puntos fuertes de la gama Mercedes y en concreto del nuevo clase A es su seguridad. De serie todos incorporan airbags frontales, laterales, de cortinilla, incluso de serie de rodillas del conductor. Desde Mercedes-Benz Cadimar le recomendamos el nuevo clase A por su nuevo diseño, su alta gama de motorizaciones eficientes y su relación precio-calidad. Pero este nuevo coupé de Mercedes, el clase A, tiene un hermano malote, el llamado AMG. Es una denominación que Mercedes utiliza para sus vehículos de mayor cilindrada. Vamos a conocer más de cerca el A45 AMG. Ha nacido una estrella en el panorama de los compactos deportivos y se llama Mercedes A45 AMG. Potencia raudales, exactamente 360 caballos, tracción a las cuatro ruedas y un diseño de lo más deportivo y lo más importante, una carrocería compacta que por primera vez en 45 años lucirá el sello AMG. Últimamente Mercedes-Benz se ha propuesto llevar la deportividad de sus modelos más extremos a un nuevo nivel y precisamente el nuevo Mercedes A45 AMG hace gala de prestaciones suficientes como para sorprender y batir a cualquiera de sus rivales. Por fuera es pura elegancia y deportividad, basta fijarse en el detalle de las sendas barras cromadas en las parrillas y en las llantas de 18. Por dentro pensado por y para el conductor, con unos asientos de competición con respaldos integrado y preparado para arneses de 5 puntos. El corazón de la máquina es un bloque de 4 cilindros de 2.0 litros que mediante un turbocompresor de doble entrada desarrolla 360 caballos de potencia y 450 newton de par máximo. El Mercedes A45 AMG contará con un cambio automático de doble embrague y 7 relaciones, el DCT7, con una centralita con ajustes desarrollados para el SLS AMG y un módulo de salida lanzada denominada Race Star. Pensemos que el 0 a 100 lo practica en 4,6 segundos, es decir, tan rápido como uno de los nuevos Porsche 911 Carrera o un Audi RS3 Sportback. La mayor ventaja del Mercedes A45 AMG reside en su tracción a las cuatro ruedas 4MATIC. Este sistema se basa en la interconexión del eje trasero y el delantero por un embrague de multidiscos con accionamiento electrohidráulico que comparte el circuito del lubricante con la propia caja de cambios. En condiciones normales, el eje delantero se aprovecha de todo el par disponible. En base a la velocidad, aceleración lateral y longitudinal, ángulo del volante, marcha seleccionada, posición del acelerador y diferencia del par entre ruedas del mismo eje, un intermediario electrónico se encargará de distribuir el par necesario sobre el eje trasero hasta alcanzar una proporción máxima de 50-50. El sistema de escape del Mercedes A45 AMG ha sido diseñado empleando un sistema que ya conocíamos en el SLK55 AMG. Basado en unas válvulas que se abran en el momento en el que se produce una aceleración intensa y prolongada para emitir un ruido gutural. También con el objetivo de lograr la mejor calidad de rodadura y baja sonoridad en viajes más tranquilo con el acelerador a medio gas. Los sistemas de refrigeración emplean algunos elementos propios del SLS AMG. Para su potencia se trata de un compacto extraordinariamente eficiente. Pensemos que en ciclo mixto homologa 6,9 litros a los 100, la misma cifra que el propio Audi S3 Sportback, que tan solo cuenta con 300 caballos de potencia. El Mercedes A45 AMG ya es compatible con la normativa de emisiones europea EU6.
Si el Mercedes clase A ya brillaba, especialmente con el paquete AMG, por gozar de uno de los chasis más dinámicos y aplomados de su categoría, nos imaginamos que este Mercedes A45 AMG tampoco se quedará atrás. Las suspensiones se han reforzado y endurecido y las llantas de serie de 18 calzan neumáticos 235-40. La dirección puesta a punto por AMG es electromagnética y la asistencia es variable según la velocidad. Los frenos son ventilados y perforados. Aún desconocemos su precio, obviamente será el más económico de los AMG, pero con el Mercedes A250 Sport partiendo en torno a los 40.000 euros, podemos ir intuyendo que probablemente superará los 55.000 euros. Sabemos que contará con una edición de lanzamiento denominada Mercedes A45 AMG Edition 1, con un equipamiento bastante completo, pintura de color blanco cirro, franjas deportivas AMG de color gris grafito mate en el capó, techo y laterales, y detalles rojos en radiador y retrovisores. Y dejamos la alemana Mercedes para fijarnos en la marca checa Skoda. Vamos a hablarles del nuevo Skoda Octavia 2013 que se presenta renovado por dentro y por fuera y con una excelente relación calidad-precio. Llega el nuevo Skoda Octavia. La berlina checa se renueva en profundidad para ofrecernos una nueva revisión de los argumentos que siempre ha lucido con orgullo esta berlina. Una excelente relación calidad-estilo-precio. Un nuevo diseño que no abandona el patrón de la sencillez mecánica que fijan su punto de partida en cuanto a consumo en los 3,4 litros a los 100 kilómetros, menos peso y más equipamiento. El nuevo Skoda Octavia es más grande. Crece en longitud, anchura y distancia entre ejes respecto a las generaciones salientes. Su longitud aumenta, es 90 mm más largo, también es 45 mm más ancho y su distancia entre ejes crece en 108 mm. Todo ello reduciéndose el peso, llegando a ser hasta 102 kg más ligero. Pero además de exteriormente también crece en espacio interior, algo fundamental y característico del Octavia. Aumenta el espacio para la cabeza en las plazas delanteras en 8 mm y la anchura para los codos en 39 mm en las plazas delanteras y 26 mm en las plazas traseras, contando con una longitud interior de 1782 mm, un espacio para las rodillas de 73 mm y un espacio para la cabeza de las plazas traseras de 980 mm. Su maletero aumenta en 5 litros su capacidad, llegando así hasta los 590 litros. En su diseño exterior no encontramos sorpresas, tampoco las esperábamos. Skoda apuesta por lo seguro, apuesta por seguir manteniendo el esquema que también le ha funcionado, pero obviamente poniéndose al día en ciertos rasgos. Ofrece así una imagen sencilla, sobria y sin alardes. Y ahí es donde reside su mayor encanto visual. Skoda incluso apuesta por un diseño atemporal, líneas rectas como principal patrón de diseño, muy presentes sobre su capó. Destaca también este esquema recto en el diseño del portón del maletero, del espacio para la matrícula y la línea que cae desde el maletero al nervio lateral uniéndose en el vértice con la óptica trasera. La mecánica de la versión Green Line va equipada con un bloque de 1.6 TDI de 110 caballos que homologa un consumo de 3,4 litros a los 100. Y a unas emisiones de CO2 de 99 gramos kilómetros y un 1.8 TSI de 180 caballos como opción más potente hasta la llegada del Skoda Octavia RS, que no faltará en esta nueva generación. La oferta mecánica contará con 4 propulsores de gasolinas todos TSI y 4 motores diésel TDI y una opción de gas natural que será presentada más adelante. Habrá en opciones tracciones DSG y también variantes con tracción total. Siguiendo con esa idea de ofrecer más por menos, Skoda hace alarde de estrenar equipamiento en esta generación que hasta ahora no había estado presente nunca en un Octavia o en la propia firma. De este modo nos encontramos por primera vez en Skoda el asistente de crucero adaptable, que se encarga de mantener la distancia con el coche de delante.
También está presente el sistema de alumbrado inteligente, adaptando el grosor de las de luz en función a las necesidades, el asistente automático de estacionamiento, el reconocimiento de señales de tráfico, un selecto modo de conducción, el techo solar panorámico corredizo y el asistente de entrada y arranque sin llaves. Presente también un nuevo sistema de navegación y radio con la pantalla táctil y sistema de sonido Canton. Y por supuesto el equipamiento bajo la filosofía Simple Clever, entre los que nos encontramos soluciones para organizar el maletero, un soporte para el chaleco de seguridad, un espacio para el móvil, compartimentos para las gafas, espacios y ganchos para portaobjetos por el habitáculo e incluso, de nuevo por primera vez en el Octavia, un rascador de hielo situado en la tapa del depósito. La dotación de seguridad del nuevo Skoda Octavia pasa por la presencia de hasta 9 airbags, estando disponible por primera vez en el Skoda Octavia los airbags de rodilla y traseros. Este nuevo Octavia contará también, a partir de mayo de 2013, con el asistente de frenado de emergencia, estando también presente en el asistente de carril, el frenado automático contra multicolisión, la detección de fatiga y el frontal activo para protección de peatones en caso de accidente. Nuevo Skoda Octavia, la berlina checa fiel a su filosofía de clase media a precio de compacto. Y nos despedimos por hoy con un vídeo promocional del nuevo Bentley XP9F. El sublujo de la marca inglesa ya está rodando, así que vamos a conocerlo más de cerca. Y ya saben que pueden seguirnos a través de Twitter y Facebook. Así que hasta la semana que viene, que lo pasen bien. Un nuevo capítulo en la historia del Bentley EXP9F. El SUV de Bentley cuenta ya con el visto bueno definitivo. Su llegada a las calles ha sido ya aprobada tras alguna que otra duda final y reconsideraciones que pasaban incluso por su vuelta a la mesa de diseño. Ahora su llegada está un poco más cerca y sobre todo parece ya totalmente segura. Desde Automobile News llega la confirmación de que el grupo Volkswagen se habría comprometido a llevar a buen puerto el modelo derivado del Bentley EXP9F, un SUV de ultralujo con la denominación interna de Bentley Falcon, que fue precisamente presentado hace ya un año con motivo del Salón de Ginebra. Su diseño le ha hecho ganarse algún que otro detractor por el camino, pero poco a poco ha ganado otros tantos defensores. A su llegada a las calles se espera que mantenga este diseño salvo por la introducción de algún que otro pequeño cambio. Si tuviera que apostar por qué cambiará respecto al Concept, en el modelo de producción apostaría por su frontal, con rasgos más próximos al resto de la gama Bentley. Bentley no habría confirmado este paso definitivo, pero sí habría sido anunciado por una fuente interna del consejo del grupo Volkswagen. Según ha señalado además un diario alemán, el precio de partida del Bentley EX9F sería unos 200.000 euros y su producción estaría fijada probablemente en la planta de Volkswagen en Eslovaquia, terminándose en Kewer, Inglaterra, en la planta de Bentley. El Bentley EX9F jugaría un papel fundamental en una expansión de la marca, ya que según apunta este diario alemán, se espera que se vendan al año unos 5.000 EX9F, en un segmento que pretende estar reñido también por la presencia del Lamborghini Urus y quizás la apuesta de Maserati, aunque esta última parece destinada a apuntar a un segmento inferior. Según anteriores rumores, su llegada podría estar prevista para el 2016, compartiendo plataforma con Porsche, Volkswagen y Audi, y una posible motorización híbrida entre su oferta mecánica.